Señor Jaure, adelante. Gracias, presidente. Efectivamente, quiero empezar por agradecer al señor comisario sus palabras en relación con la colaboración entre el Parlamento Europeo y el Servicio Exterior en esta materia. Empezaré por hacerles también una pequeña confesión, si ustedes quieren, íntima. Y es que toda la delegación del Parlamento Europeo que visitó durante cuatro días Nicaragua vivió de manera emocionada. Inclusive con un sentimiento de gran compasión todo lo que vimos y todo lo que oímos. Y yo quiero empezar por reivindicar que este Parlamento está con el pueblo de Nicaragua, con el pueblo que llora a sus muertos, con el pueblo que sufre que sus hijos estén en la cárcel, con el, con el pueblo que sufre restricciones a la libertad. Esto es una quiebra muy seria, muy grave absolutamente condenable de lo que llamamos el Estado de Derecho y las condiciones de libertad y de democracia. Esto está ocurriendo en Nicaragua, y me gustaría dirigirme a mis compañeros que están a la izquierda, que han hecho una enmienda a nuestra Resolución diciendo que, que no haya injerencias de los Estados Unidos en Nicaragua. No, señorías, no hay injerencia. El problema no, el problema, señor Pimenta, si me permite, es que hay una revolución que se ha hecho totalitaria. Perdone, hubo una revolución que se ha hecho totalitaria. Hubo una revolución que se explicó históricamente y que, desgraciadamente, aplasta las libertades y aplasta a su pueblo. Yo siempre me he reivindicado desde la izquierda, reivindicando la libertad. Socialismo es libertad. Siempre lo hemos dicho. Y el Parlamento Europeo apoya, el Parlamento Europeo apoya a ese pueblo. El Parlamento Europeo apoya un diálogo serio. Ojalá que haya un diálogo serio, pero tiene tres condiciones básicas que no se están cumpliendo. La primera es que hay que liberar a los presos políticos. La segunda es que no puede haber restricciones a la libertad que tiene que haber movimiento libre para los líderes, para los movimientos sociales. Y la tercera es que tienen que volver las organizaciones internacionales al país, porque son respetables y son el crédito y el observatorio de que se cumplen los derechos humanos. Y la posición política del Parlamento Europeo es que si ese diálogo avanza, como ha dicho el comisario, Europa ayudará. Se lo digo al comandante Ortega. Si hay un diálogo serio y hay una hay un camino hacia la libertad, ayudaremos. Pero si no lo hacen, si quieren perder el tiempo, si engañan al pueblo, habrá sanciones. Muchas gracias, señor.